Bienvenidos al programa número 92 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. Dialogamos con el intendente municipal Walter Ariel Santalla, quien se refirió a las obras que se están llevando adelante a través del programa Pavimentar. Bueno, intendente, se puede observar que en varios sectores, sobre todo de las ciudades de Ramallo y Villa Ramallo, se están llevando adelante obras de cordón, cuneta y pavimento. ¿Nos puede decir los lugares donde se están llevando adelante estas obras? Sí, en Ramallo Pueblo, bueno, hemos terminado barrio Santa Rosa con cordón cuneta, el barrio Defensores de Victoria, en calle Córdoba, islas que las cruzan con Juan B. Justo, se están llevando adelante en este momento también obras de cordón cuneta, en barrio Avellaneda se están llevando adelante obras en todo lo que es calle España, las que la cruzan con Francia, parte de calle Francia, tenemos previsto allí pavimentar la avenida Sabio, con lo cual una de las avenidas, esta en particular, del que cruzan todo el casco de la ciudad cabecera, va a estar pavimentada. Bueno, ya está terminado todo lo que es la zona de Gomendio, Leluar. Y yo quiero decirle a los vecinos que una vez que nosotros vamos cerrando estas tramas, una vez que se termina el cordón cuneta, a los 4, 5 meses, 6 meses, una vez que están bien afirmados los cordones y que está bien compactada la tierra, generalmente llega el pavimento, como está sucediendo actualmente en esta zona que yo decía de barrio Avellaneda. Bueno, y se prevé la continuidad. Nuestro objetivo es, de aquí a fin del año que viene, poder llegar a tener cerrado, en el caso de la ciudad cabecera, todo lo que es Córdoba y España, con las dos cosas, con cordón cuneta y pavimento, y tenemos previsto arrancar a mediados de septiembre aproximadamente con lo que es la calle Juan B. Justo en el barrio Laguna Paiva, Juan B. Justo, y las que la cortan con Rafael Obligado. Siempre en este proceso gradual de ir cerrando las tramas, ir eliminando las cunetas, ir eliminando la calle de tierra, porque no nos parece muy importante. Y en las otras localidades, en Villa Ramallo, bueno, se terminó calle Saavedra, ahora se va a pavimentar el acceso a la escuela técnica. Viniendo desde el centro de Villa Ramallo, se están haciendo obras en calle Beltrán, en calle Primero de Mayo, en algunas que la cortan. Tenemos previsto, si todo sale bien, más allá de lo que venimos haciendo con empresas privadas, inaugurar una nueva modalidad de trabajo en cordón cuneta con empleados municipales. La idea es arrancar, si todo sale bien, con algunas cuadras en calle Lavalle y continuar después por el barrio Fonavi de Villa Ramallo, que es una aspiración larga de los vecinos. Y también está licitada y contratada, a la espera de que la empresa comience los trabajos, el barrio Crevicón. Y la idea sería que en el mes de septiembre, de ser posible, podamos estar pavimentando todo lo que es la zona del Plan Federal y la cooperativa de vivienda. De tal manera, bueno, de seguir una continuidad de obras que, como se verá, está planteada a bastante largo plazo,
Digo esto porque a algunos se le ocurre decir que esto tiene que ver porque hay una campaña electoral. Yo digo, a ver, pavimento y cordón cuneta hubo en el 2011, en el 2012, en el 2013 y va a haber en el 2014 porque forma parte de un programa de mejora general de la infraestructura. Se realizaron obras de pavimentación en Villa General Savio, está previsto antes de fin de año realizar algunas obras similares en Paraíso. Se realizaron alguna obra de pavimentación en Pérez Millán también, en lo que nosotros denominamos la circunvalación alrededor del ferrocarril, y tenemos previsto iniciar en cuanto podamos obras en el barrio Fonavi para cerrar esa trama, y en el barrio que está aledaño al Fonavi, que se llama, bueno, voy a decir el nombre por el cual me lo mencionaron a mí, la Chanchatada, de tal manera de poder ir cerrando toda esa trama y que cada vez tengamos menos cuadras. Yo siempre digo, en la medida en que en este proceso es gradual, cada vez que nosotros hacemos el cordón cuneta llega un primer progreso a un barrio. Ni que hablar cuando lo pavimentamos. Y eso en definitiva es una buena noticia no solo para los vecinos que se liberan de la cuneta, porque una cuneta, por más bien mantenida que esté, no deja de ser una cuneta, y se liberan de la tierra, que es un verdadero incordio. Cuando llueve es barro, cuando no llueve es polvo. Eso mejora la calidad de vida de la gente cuando llegamos con estas obras, y también es un buen negocio, por qué no decirlo de esta manera, para el municipio, que a su vez va ahorrando dinero en lo que es mantenimiento y en lo que es riego, que a su vez lo puede volcar a avanzar más rápido en estas obras de infraestructura. Aparte tiene que ver, muchas veces podíamos observar cuando recorríamos días atrás, sobre todo lo que tiene que ver con los niveles, que ayuda mucho a la evacuación de las aguas y el ordenamiento de lo que son las veredas, sobre todo para el día de mañana seguir proyectando subterráneamente servicios. No, sin duda, porque bueno, el cordón cuneta es una de las funciones que cumple, amén de esta que yo dije recién, porque una cuneta siempre se queda algo de agua, no siempre los niveles son los correctos, siempre está el riesgo de que se tape una alcantarilla. El cordón cuneta agiliza mucho la salida del agua, por eso a veces hay que tener mucho cuidado con los niveles, y que a veces tenemos algunos problemas, por qué no decirlo, que algunas casas nos terminan quedando abajo del cordón, pero bueno, los niveles uno no los puede manipular, son los que son, y la verdad que el cambio es notable, digamos, cómo se ordena un barrio a partir de la llegada primero del cordón cuneta, ¿no? que permite que el vecino arregle su frente, que lo lleve hasta el cordón, y creo que va mejorando el aspecto general de la ciudad. Digamos, cada vez que avanzamos con una obra de esta es como si ampliáramos el pueblo mucho más de lo que estaba antes, y bueno, vamos a seguir, presupuestariamente, salvo que en el país haya una catástrofe, lo tenemos previsto, estamos cumpliendo con creces lo que habíamos comprometido en el año 2011, que era 168 cuadras de cordón cuneta y pavimento a lo largo de los 4 años de gestión. En este año solamente vamos a estar cerca de las 80, con lo cual me parece que al 2015 vamos a llegar con una buena cantidad más de la que nos habíamos propuesto originalmente. Y esto se realimenta a sí mismo, ¿no? Porque por un lado el municipio ahorra dinero, como te decía, en riego, en costos de mantenimiento, y si uno a eso le suma la contribución de mejora de los vecinos, que ya le ha llegado la obra, porque en esto también hay que ser solidario, ¿no? Los vecinos tienen que colaborar pagando su contribución de mejoras, que es económica, para permitir que esas obras lleguen a donde todavía no llegaron. Me parece que el objetivo que siempre dijimos que teníamos, que ya por el 2018, 2019, en Ramallo, en ninguno de los cascos urbanos del partido de Ramallo iba a haber ni calles de tierra ni cuneta, va a ser perfectamente cumplible. Aparte, cambiando de tema, pero siguiendo con la estética de los cascos urbanos, se puede observar también la colocación ya de lo que son las garitas de espera del transporte público. Es una primera etapa que todavía no está terminada, porque lo que se ha instalado de la estructura es aproximadamente un 30% de lo que tenemos previsto. Obviamente le faltan cosas, digamos, que tienen que ver con la señalización de los recorridos del transporte público de pasajeros, con los logos institucionales de la municipalidad, con la iluminación de las garitas, en un formato moderno que hay en las grandes ciudades, que elimina las paredes de material, porque muchas veces las garitas son el lugar para que pasen cosas que no deberían pasar. Bueno, la transparencia de estas garitas evita todo eso, es muy visible quién está dentro de una garita con este nuevo formato. Y la idea es que esto, que es un tercio, que es una primera etapa, se pueda complementar
en lo que es lo que queda del año y parte del año que viene. Esto también hay que empalmarlo con que nosotros vamos a estar llamando antes de fin de año a licitación para el transporte público de pasajeros, que seguramente va a implicar nuevas mejoras en el servicio. Y bueno, estos son procesos graduales. Yo a veces entiendo la ansiedad de la gente cuando me dice, bueno, pero acá ¿por qué todavía no pusieron la garita? Bueno, todo al mismo tiempo no se puede, con el cordón cuneta y con el pavimento pasa lo mismo, con los contenedores de residuos pasa lo mismo, allí digo porque hay mucha demanda de los vecinos, tenemos previsto antes de fin de año comprar 150 más, con lo cual aquel cronograma original que nos habíamos propuesto de llegar al 2015 con la totalidad de los cascos urbanos lo vamos a poder cumplir antes, y esto se hace de una sola manera. Nosotros siendo muy cuidadosos a la hora de administrar, porque para esto hacen falta recursos, no se pavimenta, ni se hace cordón cuneta, ni se ponen garitas, ni se compran contenedores con palabras, se hace con dinero, para eso hay que administrar, y ese dinero en última instancia es el aporte de los vecinos y de las empresas del partido de Ramallo que contribuyen a que en conjunto, nosotros administrando y ellos aportando, podamos ir todos juntos viendo una mejora general de la ciudad, que a medida que se van solucionando algunos problemas surgen nuevos desafíos, surgen nuevas demandas, pero que en la medida en que esto está sólido, esas nuevas demandas y esos nuevos desafíos son perfectamente cumplibles de ser asumidos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. En la Plaza San Carlos de Pérez Millán se llevó a cabo el acto protocolar con motivo de la conmemoración del fallecimiento del general San Martín. Muchísimas gracias de verdad por estar, porque este acto, si bien es un acto sencillo, protocolar, austero, el verdadero valor que tiene es el valor de la reunión, el valor de que estemos todos juntos, el valor de poder encontrarnos. Y creo me quedó recién grabada una de las últimas frases de los chicos de la escuela secundaria cuando decían: de poco sirven los actos, de poco valor tienen, poco aporta, digamos, traer una ofrenda floral, izar la bandera, cantar el himno, que siempre nos deleita, nuestra banda infanto-juvenil que constituye un orgullo para nosotros, para ellos también mi agradecimiento. Si no somos capaces de extraer de estos lugares de reunión y estos puntos de encuentro conclusiones que sean aplicables al presente. Curioso, ¿no? Yo siempre lo digo y me gusta repetirlo. Curioso que nosotros, los argentinos, tenemos una suerte de necrofilia con nuestros padres de la patria, o con este padre entre padres. Curioso digo porque los recordamos el día que se mueren, el día que pasan a la inmortalidad. Y curioso que tengan que morirse muchas veces lejos de su terruño para que los recordemos mucho tiempo después. Porque en rigor de verdad, San Martín, como otros tantos héroes de nuestra independencia, de nuestros comienzos como nación, ya habían pasado a la inmortalidad mucho antes de morirse, simplemente por lo que habían hecho. Simplemente por lo que habían hecho. Y cuando uno repasa la vida de este hombre, porque al fin y al cabo San Martín no era un ser extraterrestre ni era una computadora, era simplemente un hombre que pensaba de manera trascendente. Qué personalidad tan rica, ¿no? Porque nosotros muchas veces tendemos a pensar solamente en el brillante militar capaz de comprender que sostener militarmente la independencia implicaba una tarea continental y no circunscripta a un territorio como podrían ser los límites actuales de la República Argentina. Al hombre que sabía que en paralelo también tenía que ir la declaración formal de la independencia, porque era muy importante que ese congreso que se realizó en Tucumán declarara formalmente la independencia. Hoy parece una anécdota, pero recordemos el tiempo transcurrido desde 1810 a 1816, no todos los que habían protagonizado la Revolución de Mayo tenían la convicción de que la Argentina tenía que ser un país independiente. Y en ese ida y vuelta de declarar formalmente la independencia, de sostenerla militarmente, San Martín fue un gran protagonista, o el gran protagonista, por qué no decirlo, porque era un verdadero estratega, no era un estratega militar solamente, era un verdadero estratega, un estadista. Y era un verdadero estadista porque ya en aquellas épocas, cuando era
inimaginable pensar en algunas cosas que hoy incluso todavía están en el centro del debate público. Era el hombre que le apostaba a la educación pública, porque eso era lo que integraba una sociedad y le daba oportunidades a todos. El hombre que creó un ejército donde estaban incluidas todas las clases sociales. El hombre que creía que solamente los países terminan siendo independientes cuando son capaces de crecer económicamente, para fortalecerse en el concierto de las naciones, pero también para darles oportunidades a su gente. Y finalmente, este hombre tan rico, que haciendo todo esto, que parece una tarea de cíclope para una persona, también tenía tiempo para dedicarse a la educación de su hija. Pues bien, haciendo un repaso de esto, yo quiero dejar como mensaje, y tratando de ser lo más breve posible, siempre me gusta decir que los argentinos desde hace unos cuantos años a esta parte tenemos un enorme problema, que hemos dejado de pensar y pensarnos de manera trascendente. No hemos ido olvidando de juntar las mejores hebras de nuestra historia para construir el futuro, porque el futuro no solamente se construye mirándolo o esperando lo que va a pasar dentro de 10 años, se construye todos los días, cotidianamente, a partir de lo que vamos aprendiendo, a partir de ir encontrándonos, a partir de debatir con el otro, para aprender del otro, para poder a partir de los disensos generar acuerdos que nos permitan crecer como nación, y porque también se construyen con las mejores hebras del pasado, y los valores y la conducta de San Martín son de las mejores hebras que tiene nuestra historia argentina. En función de eso, simplemente decir, aprovechando que hay muchos padres hoy aquí presentes, a veces nosotros los padres, que tenemos menos responsabilidades y menos problemas que San Martín, nos hemos ido dejando de ocupar de la educación de nuestros hijos y hacemos descansar esa responsabilidad solamente en el sistema educativo. Es una buena manera de recoger algunas de las cosas importantes de San Martín y empezar a repensar esto, de que la escuela enseña, imparte conocimientos, imparte valores, pero nosotros también somos responsables de la formación de nuestros hijos en el hogar. Como hay muchos jóvenes, decirle también que muchas veces hemos ingresado desde hace bastante tiempo en una suerte de cultura del facilismo donde todo pareciera que tiene que venir de arriba. Y muchas veces nos preguntamos qué tiene que hacer la Argentina por nosotros. A veces habría que preguntarse también, no digo exclusivamente, pero sí a la par, qué podemos hacer nosotros cotidianamente por la Argentina. A los docentes, que yo sé que tienen esta vocación por enseñar, pedirles precisamente eso, que todos los días tratemos de que la educación sea aquel común denominador que incluye a las personas, que le da oportunidades a todos, que genera saberes, conocimientos y valores, y que lo hagamos, como bien dice Mario del Arco, siempre que lo escucho, como ese gran acto de amor a los demás, que es a alguien darle herramientas para ser alguien en la vida. A los que somos funcionarios públicos, porque también hay muchos, que seamos eso, personas que honremos algunos de estos valores. Obviamente no tenemos la estatura de San Martín, pero que valoremos la honradez, que valoremos el respeto al otro, que valoremos el construir en la diversidad. Y si nosotros somos capaces de traer al presente alguna de estas cosas, seguramente el futuro de la Argentina es otro, el futuro soñado por estos hombres, el futuro de la Argentina para todos, el futuro de la Argentina que crece, que le apuesta a la educación, que cuida su medio ambiente, el futuro soñado. Todavía está lejos, pero si cotidianamente, como decían los chicos, ponemos un granito de arena, podemos hacerlo. Y hay una sola manera de hacerlo. Separado no lo vamos a lograr. Para esto nada mejor, como dice la canción, que caminar juntos a la par. Hace dos años
Te dije que faltaba mucho por hacer, menos que antes, pero mucho por hacer, y me comprometí a hacer las cosas que faltaban. Hoy, con mucha tranquilidad de conciencia, vengo a decirte que seguimos haciendo cosas, que siguen faltando cosas, pero falta mucho menos que antes. Sigamos haciendo juntos. Vamos a proteger el presente, vamos a seguir construyendo todos los días el futuro, pero juntos, porque esa es la manera. Pablo me regaló flores por lo del otro día para pedirme perdón. Yo se las acepté, pero me fue imposible decirle gracias. Fuiste tú. Ante los malos tratos, no guardes silencio. No des una segunda oportunidad. No esperes hasta el último momento. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. En distintas localidades y barrios del partido de Ramallo se llevaron a cabo los festejos con motivo de la celebración del Día del Niño. Los festejos comenzaron el viernes en la localidad del Paraíso, en la escuela número 25. Luego el sábado se estuvo presente en el playón de la estación en Villa Ramallo. Y el domingo, simultáneamente, en la localidad de Villa General Sabio, Ramallo Pueblo y Pérez Millán. Los mismos van a cerrar el 23 de agosto con lo que es el encuentro de las escuelas rurales en la escuela número 15. Estas actividades estuvieron desarrolladas conjuntamente por todas las delegaciones municipales, con las subsecretarías de Cultura, Familia y Deportes y la Secretaría de Desarrollo Humano. Aparte, debemos destacar la colaboración de programas como el PROINIC en Sabio y los bomberos voluntarios en la localidad de Pérez Millán.
frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. El pasado 17 de agosto, por la noche, en el Auditorio Libertador, se realizó el primer festival de tango. La iniciativa, que estuvo a cargo del músico Matías Cuba, contó con la participación de Cuatro Cuartos a Tiempo, el Esquiafo, el Ballet Horizonte y cantantes locales de tango, como es el caso de Mariano Lencinas y Carlos Pelemene. Estas son las imágenes de lo ocurrido el pasado sábado. Uno va por la vida intentando cumplir sueños, y creo que este, el mío, es este. Y todavía te quiero. Antes de despedirnos del programa del día de hoy, quiero invitarlos a que este sábado 24 de agosto se acerquen al Auditorio Libertador para compartir una noche junto a un grupo tradicional del partido de Ramallo, el grupo folclórico Los del Millán. Están todos invitados a partir de las 20:30 horas a compartir una noche llena de folclore. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha finalizado el programa número 92
de Primero de Ramallo. Sabés que podés encontrarnos en Facebook ingresando la palabra Municipio de Ramallo o Partido de Ramallo, y en YouTube con las palabras Canal Ramallo o Ramallo TVM.